Alcaldesa de Guayaquil, abogada Cintia Viteri, afirmó que no se alzará el valor del pasaje del bus urbano. Mientras tanto, la falta de transporte público como protesta del gremio que busca el incremento de la tarifa continúa afectando a los ciudadanos. Al pueblo. Yo pensé que ya habían vuelto a camellar. Pantalones vacíos. No nada. Tienen y tras eso siguen parados. Sí, no, mira, excelente no. Decisión. Dele, imagínense. No, vamos a ver, pues. Mira, nada. Fue directa y tajante al responder. No voy a subir el transporte, el pasaje del transporte a la gente. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, resaltó estar consciente que desde el 9 de noviembre pasado opera una flota menor de buses urbanos. Esto como medida de presión hacia su administración. Sin embargo, aclaró que favorecer al gremio perjudicaría a los ciudadanos. Que el problema lo ocasionó la subida de los combustibles. La subida de los combustibles no fue hecha por los gobiernos locales, fue hecha por el gobierno nacional. Y la respuesta que dieron inmediata es que los gobiernos locales le pasen esa decisión del gobierno nacional al bolsillo de la gente que no tiene ni qué comer. En este marco, la autoridad ofreció una alternativa a los choferes. Hay varios buses, alrededor de 50, desde hace más de un año, era la anterior administración, que ya cobran 35 centavos. Y los cobran porque dan un mejor servicio. ¿Cuál es nuestra propuesta a ellos? Mejoren el servicio. Para Viteri, la falta de circulación de buses es menor. El real retiro, tal vez, o falta de circulación de los buses, de los 2.700 buses que tiene la ciudad, es del 25%, no del 50%. Estos han sido suplidos con alimentadores, más la metrovía, más los buses que no estaban siendo contratados, es decir, furgonetas, para el transporte escolar. Los usuarios no opinan lo mismo. Ya tengo más de 50 minutos esperando un bus. Y todavía no pasa ni uno, pasan llenos. Que uno sale de su trabajo para ir a su casa rap y no hay bus. El gremio de transportistas urbanos se pronunciará sobre esta problemática este miércoles a las 11 de la mañana. Informó Maite Morán. Bueno, ahí está entonces, así lo ha firmado la burgomaestra de la ciudad de Guayaquil. En reiteradas ocasiones. Claro que sí, que no se va a alzar el precio. Exacto, hay dos tarifas establecidas, 30 y 35 centavos. Así es, 35 centavos y tienen que cobrar los 35 centavos y también tienen que brindar el servicio del aire acondicionado. Una. Punto número dos, si ya tienen, ¿qué tienen? ¿Un mes? Sí, más o menos. Un mes en este vaivén de situaciones, volvamos a retomar las actividades y han sido claros las autoridades en decir que la cooperativa que quiera mejorar, restablecer su servicio, puede llegar a un acuerdo en cuanto a compensaciones y de alguna manera pues avisar esta situación que no solamente a este gremio, a todo el mundo los ha afectado. Sí, en el momento de alguna manera a todo el mundo los ha afectado. Y el señor Sarmiento que iba a estar hablando con el tío, yo escuché, ¿no? En el momento no, él dijo que le demos chance hasta abril. Hasta abril. Y en abril lo vamos a tener al señor Sarmiento sentado aquí con Hugo Gavilanes conversando para ver cuáles son las mejoras eso. De esta nueva oportunidad para este nuevo, esta nueva generación. Hasta ambientador me dice que va a haber todo oloroso. Perfecto, o sea, si llueve que no nos escampe entonces. ¡Sí!